Square. Abishaya Times Square. Y vamos a... Es un centro comercial y estamos en Kuala Lumpur. Es un centro comercial que trae juegos y un parque de aventuras bien padre. De atracciones, pero todo no de aventuras. Hemos subido al Uber y hay mucho tráfico. Y en el camino hemos visto un tren monorraíl. ¡Empieza la aventura! Too many shoes, too many glasses, you cannot choose. Too many wishes, really a lot. If you wanna look delicious, you don't need to interpret. Está todo decorado de Navidad, pero me estoy dando cuenta que Navidad es exclusivamente Santa Claus. Se han quedado con Santa Claus, los renos y muñecos de nieve y pocos amados. Son de otra religión. Pues han quedado con la esencia de Navidad, que son los regalos y Santa Claus. Hay 8 plantas. ¿Y sabéis qué? Que los niños les doblan así como el dedito. O sea, doblan los niños el dedito o las mamás. Bueno, los hermanos mayores después les dan la mano. Y una niña, o sea, me dijo, una niña, como era medio de mi edad. Creo que tenía unos 4 años. Y después me dio la mano, pero me dobló el dedito así y me la dio, me agarró estos dos. Llegas y piensas que todo va a ser así como en esta planta. Pero luego a medida que vas subiendo te das cuenta de que no, para nada, o sea, que es así como puras cosas chinas y piratas y así. Me ha comprado un paquete de Party, que Party es como un slime, pero como que más duro, así que se hace así, pero no sé si no se jala así, no, que se rompe. Que se rompe. Y tenía la caja en forma de corazón. ¡Vamos a ir ahora a las atracciones! Hay una montaña rusa que da la vuelta a toda esta especie de parque de atracciones y tiene un loop y está muy chula. Bueno, al final no hemos entrado al parque de atracciones porque Laia solo podía subir a muy pocas y te cobran alrededor de 12 euros por persona, que está bien porque hay bastantes atracciones, pero claro, si Laia solo se puede subir a unas poquitas y no se ven muy acá, pues seguramente no vamos a entrar. En este centro comercial venden todo pirata. Laia quería una LOL y vale 20 riggis. 20 riggis son 4 euros más o menos. Pero es pirata, o sea, tiene la ropita pintada sobre la pielecita, digamos. Y la bola solo tiene 2 capas. Y pues ya eso no le gustó mucho. Ella quiere la original. Y bueno, vamos a buscar. Las atracciones no nos atrajo. Vamos a hacernos un masaje en los pies. Muy padre el masaje y
ahora me van a pintar los uños. Yo no me las han pintado, me las han borrado. Pero no las han pintado. ¿De qué color? Un besito, viejero, para todos.